senador Ernesto Rufo en la línea. Senador, buenos días. Ya pasó, me sale el toque, dice. Buenos días. Gracias por contestarnos de nuevo. Bueno, pues ya salió de nuevo. A ver, ¿qué parece? Vamos a hacer un ejercicio. Está ahí de nuevo el audio para comparar las dos voces entre el senador y la de nuevo. Oh, por favor, si ponemos la mitad, digo, el audio dura 3 minutos. Pero nomás para que sea un ¿sí? ¿Le parece? Sí, claro, sí, adelante. Para que vean las diferencias de voces. Sin embargo, el fondo, insisto, no es lo que se cuestiona también. Entonces, ¿con quién habla el gobernador y por qué no ha dicho nada el gobernador? Porque el que cae otorga. Escuchemos la llamada de nuevo un poco y está el senador Rufo Ape, pues con su apertura atendiendo de nuevo. Bueno, es el celular del senador Ernesto Rufo. Sí, ¿quién lo busca? Arturo Alvarado, de parte del gobernador Guillermo Padrón. ¿Me permite, por favor? Gracias. Bueno, senador, le comunico al gobernador. Mi querido senador, ¿cómo está? Es un gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, aquí dándole, mi senador, reportándome. Supe que me habías marcado, me da mucho gusto y me estoy reportando. Me dicen que andamos en México. Aquí ando todavía, sí, aquí ando. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo vamos? Pues ahí vamos, aguantando vara, pues ya has visto cómo están las cosas ahí, mi querido senador. Nada fácil, pero pues echándole ganas ahí. ¿Cuándo te retiras? Yo entrego el 13 de septiembre. No, pero ¿cuándo te retiras de México? Ah, mañana en la noche. Bueno, mira, vamos a ir a Sonora con Ricardo Anaya. Ajá. Vamos a hacer un recorrido por ahí, así podemos ver y saludarte. No. Temas importantes, porque después de que entregues, pues por ahí van a venir algunos aterrazos. Yo sé que tratar de apoyarte, estudiarte. No, pues te lo voy a agradecer en el alma. No, pues estoy a tu disposición aquí mañana, si quieren, o allá cuando ustedes vayan. A ver, ¿cómo la ve? A ver, hágame usted, diga en un ejercicio, vamos a ir a Sonora, a ver cómo se escucha su voz. Vamos a ir a Sonora. Digo, se escucha, sí. La voz se puede cuestionar. A ver, senador, ¿usted qué dice al respecto de lo que es primero sacó Reforma? Pues, que no sé cómo mis amigos Samarripa y Lázaro Ríos, que son los directivos, pues no me hablaron para preguntarme, porque es obvio, es evidente que no hablé yo con el gobernador Padres. Pues ya dije que hace más de 5 años que no hablo por él por teléfono, y tan fue así que él se creyó que quien le hablaba era yo. Pues cómo, o sea, no hay para nada comparación. Y entonces, bueno, ¿cómo es que el Reforma acepta una información de este tipo y la pasa a su primera plana sin siquiera pedir opinión? Eso, bueno, es inaudito. Por eso, al rato, Luis Alberto, voy a... aquí estoy cerquita, aquí vengo caminando por Reforma, a ir aquí a la PGR, al Ministerio Público Federal, a ver quién resulta responsable. Uh-huh. Aunque esos ejercicios, ya ves que pues son ejercicios así como nada más para cumplir. Sin embargo, ojalá que el periódico Reforma pues revele su fuente, quién es el mitotero que anda haciendo estas cosas, qué fines persigue, si desacreditar al gobernador o fraudearlo, o es el PRI que está tratando de hacer ver mal al PAN. O sea, hay mil especulaciones. Estas cosas de las grabaciones ilegales, pues, debe de tomarse con mucho recelo, porque, pues, para empezar, es ilegal y ya no se puede comprobar nada porque nadie quiere decir nada. Eso sí, el trancazo te lo ponen. Así que, pues, hay que hacer algo al respecto, a ver cómo mejoramos esta situación en nuestro país. A ver, yo le digo, por ejemplo... ciertamente puede haber una ahí falla del periódico, pudiera, ¿no? Digo, no puedo dar por hecho, pudiera que la voz se ve, no se ve auténtica, pudiera. Sin embargo, yo le pregunto, senador Ernesto Rufo Ape, ¿usted cuándo vino? ¿Vio al gobernador Padres? Porque hay otra charla ahí entre Arturo Alvarado y usted, supuestamente. ¿Usted vio al gobernador en la Casa de Gobierno? No. Yo no fui a la Casa de Gobierno, no vi al gobernador. Yo me la pasé, fíjate, ese día salí
a las 6 de la mañana de Tijuana para ir al evento de Ricardo Anaya y regresarme, que lo hice a las 11 de la noche, y todo el día me la pasé en la casa de Francisco Burques. Uh-huh. Ese fue mi itinerario. O sea, yo no tuve nada que ver con la visita a nadie. Uh-huh. Salvo estar ahí en la rueda de prensa, en el Holiday Inn Express, el que está camino al aeropuerto. Ahí fue el asunto. Y nada más. Entonces, no sé, es más, a Arturo Alvarado yo no lo conozco. Uh-huh. Entonces, nunca he hablado tampoco con él. No, para nada. Entonces, pues aquí la primera hipótesis es que alguien trató de fraudear al gobierno del estado, haciéndose pasar por la campaña de Ricardo Anaya y aventarse ese rollo que se oye en la grabación. Y por cierto, yo reitero, yo no he oído en ningún ámbito alrededor de la campaña de Ricardo Anaya que estén pidiendo dinero para el asunto de los gastos. Hemos recibido el apoyo del dinero público para este tipo de asuntos, y es con el que se está trabajando. Así que, pues bueno, eso es, Luis Alberto. Senador, ¿usted cree que si el gobernador, cayó en una trampa, es lo que me quiere decir? Es decir, ¿usted da por hecho que el gobernador sí habló con alguien creyendo que era Ernesto Rufo? Yo sí he platicado en persona con el gobernador y me lo he encontrado aquí y allá. Y me parece que la voz que está ahí como la del gobernador puede ser, se me hace familiar, pero pues pregúntenle a él. ¿Hace cuánto platicó usted con él? No, hace como 2 meses que lo saludé por aquí en una de las ceremonias del PAN. ¿Y hablaron de la campaña de Ricardo Anaya? No, pues todavía ni se sabía que se iba a aventar el Ricardo Anaya. ¿Usted no ha tenido ningún trato entonces, o alguien de la gente de Ricardo Anaya, porque el fondo también es eso, es la petición de recursos? Hay petición de recursos para el gobierno de Sonora, que lo ha hecho, se ha denunciado, que lo ha hecho otras veces, han denunciado al gobierno de Sonora, a Coahuila, en Baja California Sur, había denuncias que cómo operaban personas del gobierno del estado desde el gobierno de Sonora. ¿Hay petición o hay recursos? ¿Ustedes niegan que haya recursos del gobierno de Sonora en la campaña de Ricardo Anaya? Yo puedo dar testimonio al respecto de Ernesto Rufo, de mi persona, de que a mí no me consta para nada que haya este asunto de andarle pidiendo dinero a los gobiernos para las campañas internas o externas o lo que sea. Yo no lo he visto, Luis Alberto. Entonces, entiendo. ¿Usted ya habló con Ricardo Anaya asegurándose de que el gobierno de Sonora no está financiando su campaña? Usted da testimonio por usted, pero ¿la campaña de Ricardo Anaya está recibiendo recursos del gobierno de Sonora? Que yo sepa, no. Porque yo estaba ahí alrededor, soy del comité estratégico, soy miembro de la planilla, y nunca se ha escuchado ni nadie ha hablado de un asunto de este tipo. ¿De ningún gobierno, ni el de Sonora? No, exactamente, de ninguno. Porque ese sería el delito y es también en el fondo de la situación. Le pregunto a ustedes, ¿cuál va a ser la posición del PAN respecto a Guillermo Padres una vez que deje el gobierno? ¿Lo van a proteger? ¿Lo van a arropar como se quedó en el sentido? No, Luis Alberto, en el PAN hay una actitud y esta es el que nada debe, nada teme. Entonces, aquí nadie va a andar protegiendo a nadie. Si hay un delito y hay o presunto delito y hay sospechas sobre de alguien, pues tiene que abrirse la puerta, tiene que darse la información, tiene que aclararse, porque la opinión pública es celosa y hay que tenerla bien alimentada para que no se pierda la confianza. Yo sí creo que en los recientes años, los 8 o 10 años pasados, que nos tocó, digamos, el virus de la victoria, el PAN haber ganado y entró un mundo de gente que quería, o es natural, quieren su chamba, quieren sus posiciones, quieren prosperar, y en ese afán a ver si se han dado algunos casos que pues lamentamos. Y bueno, eso nos tiene ahora en una situación en la que tenemos que recuperar la confianza del público.
Pero para eso entonces, pues, por lo que me estás preguntando, que si el Comité Ejecutivo va a respaldar, va a tapar, va a ocultar, no, para nada. Aquí cada quien es responsable de sus actos y la política es transparentarlo. Entonces, máxima quien está en un nivel de gobierno. Así que, pues cada quien, si tienen preguntas al gobernador Padres, pues háganselas, porque eso es lo necesario, lo importante, el que tengamos confianza en la transparencia del actuar de las autoridades, porque si no, no tenemos nada. Por lo pronto el compromiso es que no van a tapar ni cubrir entonces al gobernador, como se especula, como se dio a entender en la llamada, como es el ambiente que hay ahorita en Sonora, que el PAN lo va a proteger y va a interceder por él, pero usted me está confirmando que no hay la intención. No hay ninguna intención, Luis Alberto. Quien quiera que haya llamado usando mi nombre, pues o es un defraudador, o es un esquema fabricado por, no sé, quien con intereses políticos. Yo siempre que alrededor mío han pasado este tipo de cosas, en el fondo del asunto está el PRI. Siempre me ha pasado. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. ¿A quién se refiere el PRI? ¿Por qué nombre y apellido? Es decir, usted, alguien que a finales de los 80, a finales de los 80 estaba Fernando Gutiérrez Barrios, es decir, de secretario de Gobernación con Carlos Salinas. ¿Quién está haciendo del PRI eso? ¿Y el único, quién? Es que el estilo, no, todo el mundo está familiar, el Gobernación nos oía los teléfonos de todo el mundo, y era el estilo. Era la manera como mantener el control político del país. Por eso, pero ya no está Fernando Gutiérrez Barrios, ya incluso está ya muerto. Ya se fue. Sí, exacto. Y hay una escuela, por eso, fue hacedor de quién está detrás de esta situación, entonces, que usted dice, bueno, del viejo PRI. Echa la mente a volar, aquí en este país nuestro hay una policía política, hay un sistema de inteligencia nacional, y hay una razón por mantenerse en el poder y tapar la corrupción que hay, y aquí nadie fue culpable, y echarle la culpa a otro, y eso son las manipulaciones que han sucedido alrededor del poder. ¿Y quién maneja el poder en este país? El grupo Tlacomulco, y esos son los priistas. Entonces, ¿a ese Tlacomulco que está detrás de esta campaña de espionaje que usted dice? Pues mira, no lo dudaría para nada, o sea, tendría que ser el Ministerio Público o juez para darte un nombre directo y todas esas cosas, pero yo tengo tantos años en esto que ya sé cómo se mueve el abanico. Bueno, le agradezco mucho, y usted va a presentar la demanda, ¿verdad?, con PGR. Es correcto, sí, Luis Alberto. Sí, ¿contra quien resulte responsable o contra Reforma? Contra quien resulte responsable. El Reforma fue un medio a través del cual se dio una noticia. Bueno, vamos a ver quién fue el que le dio esa información a Reforma. Ojalá que la policía lo pueda encontrar, el Ministerio Público, y yo voy a platicar con la directiva del Reforma en unos días para saber por qué actúan de esa manera, a sabiendas de que siempre está uno dispuesto a aclarar cualquier cosa. Yo por último le digo, ¿usted tiene información que van a procesar algunas personas del gobierno de Sonora, incluido el gobernador? He oído ese rum, por aquí, por allá suena eso y muchas cosas de la política, pero bueno, como dije, ya estoy acostumbrado a ir y venir cosas, siempre especulaciones. Aquí, asunto objetivo, en papeles, contra el gobernador Padres, yo no he visto. Pero sí tiene el run de que van a que están demandas en contra de él o colaboradores. Sí, aquí hay runes de todo, sobre todo aquí en los pasillos del Senado. Muy bien. Le agradezco mucho, senador. Muchas gracias por su tiempo. Ándale, Toledo, hasta luego. Tengo a Rafael Higuera, Transparencia del PRI. Antes, ahorita está Giancarlo Cicomani. Giancarlo, una disculpa, digo, te voy a extender. Giancarlo Cicomani trae un anuncio muy importante de Business Room, créame. Es la oportunidad de hacer una sociedad participativa.